Bienvenido a polomiseria.com, conversaciones sobre la Biblia. Aquí estamos hoy hablando de la tema o la doctrina del décimo. El décimo, cuando escuchamos, creo que el primero cosa que llega a la mente es dinero, dar dinero. Mas vamos a explorar más que ese décimo es realmente bíblicamente y dónde empezó esta idea del décimo, con Abraham. Así es. Génesis. Empezó ya desde Génesis. Abraham es el primero que registra la Biblia que diezmó o que dio diezmos a alguien. Pero esto hay que entenderlo en el contexto adecuado. En primer lugar, Abraham le dio los diezmos a Melquisedec, ¿verdad? Que es tipo y figura de Cristo Jesús. En realidad no se los dio a un hombre, aunque sí físicamente, pero el acto, lo que representa, es más importante. Era todo, no era solo diezmo. Así es, era todo. Animales, todo. Así es. Hoy en día esta doctrina de los diezmos es una de las principales que habla la iglesia apóstata, pregonando el evangelio de prosperidad, el evangelio satánico de la prosperidad material, económica, los cuales o a las cuales le llaman bendiciones de Dios. O sea, esta iglesia habla de muchas bendiciones que Dios da a quienes diezman, a quienes pagan sus diezmos. Se trata de una doctrina ya hoy sumamente tergiversada y dañina, porque la iglesia, los que están atrapados en la iglesia apóstata, están creyendo que la salvación se puede comprar por medio de diezmos. Y diezmo viene de 10%, ¿verdad? Viene del décimo. Y Cristo, y en el Nuevo Testamento, Pablo toca algunas cuestiones de estas, jamás habla de un 10%. Jamás habla de un 10%. Esto es de acuerdo a la ley de Moisés. Y pues la ley ha quedado cumplida hoy. ¿Es parte de la ley? ¿La ley dice tienes que dar 10? ¿O era algo llevado por Abraham? Ya en el tiempo de Moisés se regularon otra vez, y ahí están pues toda clase de ofrendas que hay que dar, económicas. No están los diez mandamientos. Okay, es algo que llegó después. Así es, y este es un añadido rabínico 100%. Todo esto empieza desde la tradición rabínica de exaltar y poner en primer lugar la cuestión de los diezmos. Y bueno, esto lo han aprendido muy bien los pastores, entre comillas, y los sacerdotes, porque esto viene del rabinismo. Ayuda a crecer la iglesia. Ayuda a crecer en miembros, nada más, pero no en calidad. O sea, el punto principal es este: nadie se puede salvar por dar diezmos, porque la salvación no es por obras, no es por diezmos, es por fe. Esto es muy sutil, Ernie, y muy, muy diabólico. Cristo no está esperando de nosotros dinero, sino obediencia. Hemos hablado en la cápsula de cuál es el diezmo y cuál es la ofrenda en Polvo y Miseria, que la ofrenda somos nosotros mismos y el diezmo somos nosotros mismos. Nosotros tenemos que darnos y entregarnos en ofrenda, en sacrificio vivo, santo y agradable. De nada sirve que demos el 10 o el 90 o el 100% de nuestro dinero si no obedecemos a Cristo, si no estamos diariamente subiendo a la cruz. Ernie, perdón, yo soy una persona radical. Como Cristo, mi Padre, es radical, pues todos los hijos de Dios en la tierra somos piedra de tropiezo. ¿Más café? Somos piedra de tropiezo para el mundo, especialmente para la iglesia apóstata, porque a ninguno le va a gustar que le digan que sus diezmos no le salvan. Al contrario, dar diezmos produce orgullo en los más de los casos, en el 99% de los casos, porque no saben diezmar. Ellos están tratando de comprar la salvación. En cambio, cuando una persona está crucificada con Cristo, está siendo él mismo el diezmo y la ofrenda, el sacrificio vivo, como dice Romanos 12:1, obviamente también da todo su dinero, porque ya ni siquiera es su dinero, ya ni siquiera considera a esa persona que las posesiones que tiene son de él, ni siquiera son posesiones. Esto es algo aberrante y absurdo. Abraham
dio el diezmo, pero antes que nada él obedecía. Abraham sí entendía perfectamente que ese diezmo no lo iba a salvar. Abraham obedecía a Dios, ese es el diezmo. Y él también hizo esta para dar, con todo gusto. Claro, Dios ama al dador alegre, dice la Biblia. Claro, Abraham no lo hizo como legalista, lo hizo como un hijo de Dios que había vuelto a nacer. ¿Por qué? Porque obedeció a Dios cuando se le dijo en Génesis 12, Abraham, Abraham, sal de tu zona de confort, sal de tu religión, de la religión de tus padres, sal de la casa de tu padre y de tu madre. Y eso es el nuevo nacimiento. Abraham volvió a nacer y a partir de que volvió a nacer, todos los diezmos que daba, que no eran diezmos, todo lo que daba. Porque te digo, diezmo viene de la décima parte de tu entrada. Y bueno, esto no es realmente bíblico. No. Aunque aparezca que también Jacob dio los diezmos cuando pidió ayuda condicionada, ¿verdad? Cuando iba en camino a Padam Aram, huyendo de su hermano. Entonces, esto sí es muy delicado y es muy sencillo. Millones y millones están pensando que con dar diezmos o más que el décimo se pueden salvar, y esto es lo delicado. Si Dios es espíritu, sí. Es interesante cómo algo tan físico puede dominar algo tan espiritual. Entonces, sí, es algo que no encaja muy bien, mas sí conmueve las religiones y sí crezca, porque el dinero en este mundo sí puede hacer cosas, mas las cosas que dependen de dinero también no es que son cosas de Dios. El dinero es parte, mas es una cosita. Yo he visto en mi propia vida que tenía un momento que llegó, es momento de empezar a soltar más el control del dinero. Es regresar, es como ofrenda, sí. No era un preciso, mas yo usé el cantidad. Dice, ok, si puedo dar 10%, voy a guardarlo. Y este lo voy a dar a alguien en necesidad. No sé, mas me puso esta parte de las ganancias al lado. Y vi que sí empezó a hacer cosas, empezó a multiplicar un poquito en formas que yo no creía, pero entonces tenía menos miedo de soltar. En esta yo vi que el décimo en la parte financiera, uno puede aprender a soltar que piensas que no puede. Te digo, mira, Dios... Es otra vez algo aberrante, es como decir, yo le doy a Dios el 10 para que Él me dé más, o Él me lo devuelva. Entonces estamos viendo a Dios como un banco. Ah, como dice, say, try God and see what He does. Así es, y así te la venden, así te la venden. Y Dios no quiere el 10%, quiere el 100%. Pero de ti, y obviamente de todo lo que tienes, porque todo lo que tienes es de Dios, todo lo que tenemos es de Dios. Es lo que hizo Caín, Ernie. Caín dio su diezmito, hizo su ofrenda. ¿Y qué dice la Escritura en Génesis 4? No recibió la ofrenda de Caín el Señor. ¿Por qué? Porque él no lo hizo conforme a la voluntad de Dios. Él lo hizo conforme a su voluntad. Bueno, sabemos que debía de haber ofrendado sangre, no lo hizo. Él ofrendó otras cosas. Y era una ofrenda muy bonita. No era una miseria, era algo... Era espectacular su ofrenda. Y la de Abel era aparentemente insignificante, pero esa era la efectiva, porque estaba con esta sangre, además de cumpliendo lo que Dios había estipulado como modo de propiciación temporal en ese tiempo, sangre de animales. Estaba también Abel simbólico, porque Abel dice que dio lo mejor de sí, o sea, lo que más amaba. Y bueno, lo que más amamos es a nosotros mismos. Entonces, la ofrenda que hay que hacer somos nosotros mismos. Y eso significa otra vez subir a la cruz todos los días y morir a nuestra voluntad y a nuestras obras, para que las obras de Cristo o de Dios empiecen a manifestar en nosotros.
todo eso del diezmo es religiosismo. Los hijos de Dios, los que han vuelto a nacer por obra del Espíritu Santo, no están contando si dan el 10% o el 12%, dan todo. Nada es de ellos. Se dan ellos mismos, dejando de hacer su voluntad. Y obviamente todo lo que tienen según se los va diciendo Dios. O sea, vivimos en ese desprendimiento según lo va indicando Dios. No es ni el 10 ni el 20, es según lo que Dios vaya diciendo. Si Dios dice, da esta casa, no lo tasa en este, en estas cantidades. O sea, esto es absurdo, esto es monstruoso. Okay. Llegamos al templo con Jesús y Pedro. Y la mujer pobre. Y el hombre santo que da su, de su abundancia, la abundancia, y la mujer que tiene nada y da de su pobreza a Dios. Así y él es. Pregunta, ¿quién ha dado más? Así es, obviamente, como en el caso del fariseo y el publicano, la escritura justificó al publicano, que no daba nada porque no tenía nada, pero aceptaba que era un pecador. En cambio, el fariseo se jactaba y se vanagloriaba de sus ayunos, de sus diezmos, de sus obras, y menospreciaba a los que no hacían obras. Que esto es el rasgo distintivo número uno de los legalistas, que se creen mejores, bueno, que todos los seres humanos, pero especialmente que mejores que los que no cumplen la ley. Te digo, esto es una obra de Satanás. Esto no tiene nada que ver con Dios. Lo que pasa es que es muy cómodo. Es muy cómodo pagar. Pues funciona como nos funciona. How we work. Así es. Y bueno, si la gente está buscando dinero, no tiene nada que hacer con Yeshua. Cristo no nos ha prometido abundancia económica, sino espiritual. En cuanto a lo económico, nos ha prometido, bendito sea, comida y sustento, abrigo, las cosas más elementales, y lo cierto es que da mucho más que lo elemental. Él es abundante en amor, en bondad, en generosidad, y nos da mucho más de lo que realmente necesitamos. Lo que pasa es que creemos que necesitamos mil cosas. ¿Por qué? Pues porque todavía estamos más en el mundo que con Cristo en la cruz. Hay que estar en el mundo, pero crucificados con Cristo. La gente no entiende, esto es espiritual. Crucificados es haciendo su voluntad y no la nuestra. La gente no entiende hasta hoy que hacer nuestra voluntad, además de ser pecado y transgresión, nos lleva a la ira, a la esclavitud, a la ansiedad, a la tristeza, al vacío, a la desesperación. Porque, pues sabemos por qué, ¿no? Porque sin Cristo, sin Dios, somos esclavos del pecado, de pasiones, de sentimientos, de emociones y de todo lo que describimos como pecado: ira, envidia, celos, amargura, deseos de venganza, codicias. Si soy libre, ¿por qué tengo que estar haciendo la voluntad de Dios si soy libre? Porque Dios nos ha demostrado que su voluntad es muy buena para nosotros, perfecta, y produce paz, y produce alegría, y produce poder en nosotros. Entonces solo un loco no quiere esto. O sea, es sencillo. No hay un solo ser humano bueno. El único bueno es Dios, y Dios es Cristo. Entonces, ¿a quién vamos a seguir? Y Cristo no nos dice que demos dinero. Dice que obedezcamos. Daron una moneda una vez. Dieron una moneda, porque eso está en concordancia con dada al César lo que es del César. Básicamente lo que quiso Cristo decir es que no por ser hijos de Dios estamos exentos de las cosas, de las leyes del mundo. Tenemos que dar al César lo que es del César, pero eso no implica dar el diezmo. Ahí fue estaban cobrando una entrada, así una especie de diezmo. Una especie de diezmo. Muy perverso, ¿no? Porque ahí ni podían entrar si no pagaban. Y bueno, aquí también sucede, si no das, pues los pastores, pastoritos estos, te empiezan a rechazar, ¿no? Cristo en ningún momento nos dice que demos dinero, nos dice que nos demos nosotros mismos, y en el entendido de que una persona que está crucificada con Cristo no tiene posesiones, ni quiere, porque sabe que las posesiones son un lastre. Y además Cristo nos ha dado todas las cosas y nos va a dar todas las cosas. El diablo está detrás de todo esto. ¿Qué mejor manera que comprar
ahí está Simón el Mago en el libro de los Hechos. Le dio dinero, comprar el amor, comprar la salvación, comprar las amistades, comprar. ¿Cuál es el Dios de este siglo, de este mundo? El dinero. Exacto, es el sol. Así es, o sea, planeta. Claro que funciona en el sentido de que tú das y la persona cree, porque se los dicen. Si tú das, Dios te va a bendecir y va a multiplicar. La persona lo cree y sucede. Pero eso no viene de Dios, aunque todo proviene de Dios a fin de cuentas. Pero estas personas, si realmente quieren servir a Dios y conocer a Dios y salvar sus vidas, pues tienen que oír la sana doctrina y salir de la mentira y el engaño, porque ni dar diezmos, ni dar comida, ni hacer todo el día obras buenas, funcionan, porque lo primero es reconocer que no podemos hacer ni media obra buena porque somos malos, por el pecado, impedidos para hacer toda obra buena según la justicia de Dios, según la justicia del mundo, sí. Pero ¿quién va a creer en esta justicia humana a estas alturas? Bueno, todos, pero... Sorry, yo no. Tenemos esperanza de que puede ser más la historia, más muestra que... Pero no hay ningún cambio espiritual. Lo único que va a producir es orgullo y ego, porque la ley produce orgullo, ego, ira. Es automático. Una persona da por legalismo, por ley, inmediatamente se va a sentir orgullosa de haber cumplido esta ley. Claro que cuesta trabajo reconocerlo, ¿verdad? Somos maestritos en... Pues, no, van a decir, no estamos orgullosos, estamos agradecidos. Pero ya sabemos que, o sea, somos unos mentirosos. Decimos, te admiro, cuando en el fondo es te envidio. Te decimos, te amo, cuando en el fondo es solo te quiero para usar. O sea, yo no creo en los seres humanos... Ni estoy autorizado por Cristo para creer en seres humanos, porque el que crea en un ser humano, maldito es, dice Jeremías 17. Lo siento, hay que amar a los seres humanos, pero no confiar en ellos. El mandamiento es ame a su prójimo, no confíen en su prójimo. En el amor del mundo, que es un fiasco, pues van de la mano, amor y confianza, ¿no? Dicen, ¿cómo voy a amar a alguien sin confiar? Pero, ¿quién va a creer en este amor de miseria? ¿Cuál amor tenemos nosotros? Si fuéramos seres amorosos, la historia de la humanidad no sería lo que es, ni el mundo actual sería lo que hoy es. Y llegando a este amor, el amor divino, que no es nuestro propio, nos llega. Creo a dar empieza a tomar el lugar de recibir. Empieza a ser natural, empieza a estar en el propio contexto, en la medida... Y no estamos pensando por qué estamos haciendo. Son cosas que nos conmueve y hacemos. Y no vemos para atrás por qué yo daba a esta persona tanto o menos. Yo no entiendo. Mas cuando hay una llamada para ayudar, la urgencia no tiene que ver que estoy ayudando. Este tengo que hacer. Ni siquiera ya somos nosotros los que estamos ayudando, porque... La Escritura dice que todos aquellos que han nacido ya no viven ellos, sino Cristo en ellos. Es el Espíritu Santo obrando en nosotros, como el viento. ¿Quién mueve el viento? ¿Quién controla el viento? Dios, ¿verdad? Bueno, en Juan 3:8 está el símil. Todos los que han vuelto a nacer son como el viento, que son dirigidos, guiados por Dios. No saben ni de dónde van ni dónde vienen. Muchas veces no entendemos por qué hacemos las cosas y damos, no el 10%, a veces damos más de lo que deberíamos de dar según la lógica humana. Y es que Dios rompe la lógica humana, porque la lógica humana es esclavizante. No nos va a llevar a ningún lado la lógica. Bueno, sí, a la soberbia y a la maldad, a ser hitlerianos. Esto es muy perverso, Ernie. Y ahí, y otra vez, el contexto de entender, el malvado es la mancha. Exacto. La mancha es como decimos, podemos ver cómo puedes decir que es malvado o tiene, somos mucho más, mas esta mancha no permite a llegar la puridad. No, jamás va a llegar a la pureza.
la santidad por el hecho de dar diezmos. Va a llegar todo lo contrario, la arrogancia y la soberbia, porque repito, en ningún momento Cristo nos dice abiertamente tienen que dar el 10% de sus ganancias. Jamás, jamás, eso es una aberración. Y en la ley. Y esto viene de la ley, justamente. Hay una ley arriba de la ley. Porque los 10 comandos, la ley de Moisés, es más sencillo que la ley judía. Sí, pero nosotros no estamos siguiendo los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos ya quedaron cumplidos. Claro, hablando de los décimos, si llegó de tiempo atrás, llegó de el acto de Abraham que entró en la cultura y creencia judeocristiana, judía, claro. No, tú sabes que Abraham no vivió por ley, porque la ley llegó mucho tiempo después. Okay, hay que ir al Nuevo Testamento. Nosotros. ¿Quién creó el décimo? Los rabinos. Okay. Y los sacerdotes. Y los sacerdotes y los pastores, que son en su propia opinión, siguieron esta tradición. Detrás de esto está el diablo, la iglesia apóstata. Como había en ese tiempo un Israel apóstata que hablaba del evangelio de la prosperidad. Había exactamente lo mismo. Y en ese tiempo también había un remanente judío que se reía de esas doctrinas y no daban el 10%, obedecían a Dios y daban todo lo que Dios les mandaba dar. Si había que dar la casa y quedarse, pues la daban y punto. En Jeremías. Antes de Babilonia, antes del exilio. Pues era la prosperidad, nada va a pasar con nosotros, estaba sí, bien. En todos esos. Esto de la prosperidad ya desde Moisés hasta Cristo. Cristo es el que denuncia estas prácticas fariseas o farisiacas. Pero todos esos mil años, más de mil años, desde David, entre David y Cristo hay mil años de distancia, un milenio. Entre David y la encarnación de Yeshua, de Dios hecho carne. Y en esos mil años, todos esos mil años se habló del evangelio de la prosperidad, del Israel apóstata. Pero en todos esos años había un remanente al cual pertenecían estos profetas y muchos otros que no están en la Biblia. Y ellos no se conducían por diezmos. Por eso es que serán perseguidos y matados por los mismos judíos. ¿Y por qué mataron a Jesús? Y porque Jesús dijo, ustedes se quieren salvar por obras y dando dinerito. Y eso los va a hacer dos veces hijos del infierno. Habló algo también de la casa del papá. Ah, cuando entra al templo, ¿y qué encuentra? Un banco. una corporación bancaria. Cambistas. Mejor ejemplo no puede haber. Denunciando, ¿qué es esto? Han hecho cueva de ladrones, a un banco, la casa de mi padre. Y bueno, esto no le gusta a cualquiera, y sobre todo, pues a los que reciben los diezmos, y también a los que dan los diezmos, porque los que dan los diezmos están muy cómodos, creyendo que son salvos. Y pues a mí me lastima eso, porque yo quisiera realmente que tengan una relación con Dios espiritual y no económica y comercial, porque es todo lo que tienen. Es lamentable. Nada más como conclusión, Ernie. Nada más como conclusión. El dinero y toda la tierra y toda la plenitud de la tierra y todo lo creado no es de nosotros, es de Dios. Hasta el dinero. Entonces, ¿qué le podemos dar a Dios? ¿Dinero? Sí, es suyo. Es suyo. Tú y yo somos de Él y todos somos de Él. No importa si lo reconocen o no lo reconocen. La verdad es la verdad por encima de nuestras opiniones y deseos y doctrinas y filosofías. ¿Qué le podemos dar si todo es de Él? ¿Qué dio Abel? Abel se dio a sí mismo. La sangre de ese animalito simbolizaba la obediencia diaria que Abel profesaba por gracia a Dios, porque Abel obedecía a Dios y Caín no. Y lo mismo hacía Jacobo y Esaú no lo hacía. Y lo mismo pasó con Isaac y Ismael. Isaac obedecía, Ismael no obedecía. Diariamente,
cada vez más y más. Estamos hablando de una antigua dispensación, la ley. Hoy en día la redención, pues, ha cambiado todas las cosas. La consumación de los tiempos que habla Pablo. Hablaste algo bien. Yo para mí, siempre como impuestos, primero era aprender a pagar mis propios impuestos. Ahí es dar al César lo que es del César. Okay. Y esta... No por pagar impuestos somos buenos. No. No, para nada. But para cumplir, hay una verdad atrás de esta. Si yo estoy en un sistema, en esta, y estoy robando los impuestos. ¿Qué es el robo? Exacto. Eso es esta. Mas yo creo mucho que la liberación espiritual que Él nos da, una grande, más difícil, es liberarnos de la dependencia en el dinero. Y a través de dar, yo he aprendí a soltar. Soltar. Y vi que sí regresa. No es por dar para querer regresar, mas ver que hay una... Pero... Ernie, yo te entiendo, pero el punto de partida es erróneo, es diabólico. Es dar para recibir más. No, este sí. Dar para dar. Y no, dar no, para y, dar. Y que el dinero no masteriza a nosotros. Y no pero sabemos no, qué funciona el dinero y nada más. Cuando yo estaba con los rabinos, claro, lo oía de ellos. El que da, se da acá, o da dinero, da diezmos, se desprende del dinero. No se trata de desprenderse del amor al dinero. No vivir para el dinero y poder nada más dejarlo. Si tienes, a mí es como decía, a veces hay un pan en tu bolso como esta mujer. Y a veces, recuerda que una persona, hablamos de hace unos años atrás, y ella vi cuando compró una torta y tenía solo 20 pesos esta persona. Compró su torta con los 20, que era su diaria que tenía para el metro. Y hubo alguien en necesidad y dice... Tenía hambre. Y qué difícil esta persona me habló para dar mitad de la torta. De una forma puede decir son 20 pesos o es una torta. Al final, el punto es para soltar todo. Soltar, como el hombre rico que dice, el que él no tenía, él obedecía y todo, mas él no tenía el poder, el master, para soltar su vida de dinero. Entonces no podía seguir Cristo. Entonces solo propongo es masterizar que el dinero es de Él y no estar tan agarrado, porque la vida buscando el dinero no te lleva a la paz. Estoy de acuerdo, es una enorme dependencia la que hoy se vive por el dinero, al ser el Dios de este mundo, pero no nada más tenemos dependencia por el dinero, o sea, no por el hecho de acabar con la dependencia o el amor al dinero, somos salvos, porque también somos dependientes a la familia, a los hijos, al trabajo. Pues es un paso. Es un paso, pero es una trampa del diablo. Es una doctrina tramposa del diablo. A los décimos, yes. Sí, okay. El diezmo, da el diezmo. Más para dar y liberarse. No, y también hablan, y ponen diezmos y aparte ofrendas. O sea, cuando tú llegas a una iglesia apóstata, en las más de ellas ya hay dos sobres. Uno para ofrendas y otro para diezmos. El diezmo es lo que es de cajón, viejito. Ganas 100,000 pesos, debes de dar 10,000. Y la ofrenda es, según ellos, lo que Dios ponga en tu corazón. Y sí, me sale una cara de sarcasmo porque soy sarcástico, que es una como mi padre, como tu padre, Cristo, usó el sarcasmo muchas veces. Por favor. El santo sarcasmo, no me burlo de las personas, al contrario, la preocupación son ellos y también los pastores, que están muchos de ellos pues enriqueciéndose, pero eso no es riqueza. ¿Cuál riqueza? Riqueza no es dinero. Yo también tuve dinero, igual que tú, y nunca fui feliz ni un instante. Al contrario, es una trampa de Satanás. Y la lleva a términos de no, que... Estaba muy feliz un instante, mas la felicidad no se fue muy larga. Mas sí, cada vez tenía esos momentos de instante. Mas liberando, como dices, entrar en... Una felicidad que cuesta o que depende del dinero no puede ser felicidad. La felicidad es gratis, un don de Dios. Mas si tenemos que cruzar el desierto, el bueno que yo aprendí del desierto...
cuando estás en medio de desierto, en la nada, el dinero no te ayuda. Así es, así es. Así es, entonces sería muy bueno que cada uno vaya al desierto, ¿no? Y se dé cuenta que ahí $1,000,000 no sirve para nada. Tampoco una Coca-Cola. No, porque te da más sed. Ernie, que Dios te bendiga. Este tema es muy importante y sí, considero que deben de conocer las personas lo que también nosotros por revelación hemos conocido. Yeshua, Cristo Jesús, Dios Todopoderoso, jamás habló de que demos diezmos. Pablo toca algunas cuestiones y dice muy bien, cada uno según lo que Dios le haya puesto, ¿verdad? Porque Dios ama al dador alegre. Y la viuda pobre echó nada, pero lo echó con toda la gratitud del mundo y para la gloria del Padre. Y cuando estas personas que creen que esto es un mandamiento de Dios, cuando no es un mandamiento de Dios, el mandamiento de Dios es que os améis unos a otros como yo os he amado. Ok, bueno, pues con todas tus fuerzas, con todo tu ser, con todo tu cuerpo y con todo tu dinero. Pero repito, el dinero es de Dios. Bueno, ahí va. Excelente. Otro segmento de polmiseria.com, conversaciones. No sé cuántos cafés tomamos hoy, pero está bueno. Hasta la próxima. Dios te bendiga.